planteando esta mesa porque la idea es precisamente la posibilidad de poder debatir sobre cuestiones que nos preocupan y que nos importan. Ante todo, deciros que vamos a grabar la sesión. Recordad que si hay alguien en particular que por algún motivo no quiera aparecer, que nos avise. Por favor, apagar los micros. Como ya sabéis, ahora esto ya lo tenemos interiorizado. Y bueno, me gustaría, como debe ser, para que se nos amplíe la mente, agradecer en particular a la hospitalidad de la Universidad de Granada, a los proyectos que han hecho posible también las investigaciones que avalan también en parte una parte de la gente que estamos en esta mesa, en concreto un proyecto de transferencia de conocimiento de saberes con perspectiva transdisciplinar, en donde estamos tres de las personas que estamos en esta mesa hoy. También el proyecto que coordina Lilian Bermejo, precisamente sobre argumentación y normatividad, por no poner el título completo, y por supuesto al Instituto de Estudios de la Mujer y de Género que nos da hospitalidad, y estamos algunas de nosotras en el edificio, y al laboratorio Filolab, que justamente coordina a Lilian Bermejo. En primer lugar, me gustaría, antes de presentar, explicar un poco las motivaciones de esta mesa, ¿no? En gran medida inspirada por la preocupación de hasta qué punto, como habitantes de una época, convivimos con una serie de creencias profundamente arraigadas culturalmente, que moldean aspectos muy profundos de nuestras vidas, de las vidas colectivas, de las sociedades del momento. Y una de esas grandes creencias que están muy hondas en la cultura es la creencia en el pensamiento binario, o sea, el pensar la realidad a través de un dueto, ¿no? Estas creencias tan profundas tienen el problema de actuar sobre nosotras y nosotras y nosotros, de manera que muchas veces no tenemos ninguna conciencia de que estamos siendo marcadas por estas creencias culturales tan profundas, ¿no? Es por eso que cada época histórica le toca de alguna manera rebelarse contra esas creencias profundas en un acto de exponerla y por tanto tomar más decisiones más informadas sobre el tipo de mundo en el que queremos vivir. En este sentido me refiero a la cuestión de los binarismos, de cómo se han ido construyendo históricamente unas creencias binarias que inspiran gran parte de la realidad. Son muchos los momentos históricos a los que podemos hacernos referencia si pensamos en cómo se han ido construyendo. Si es algo que no notamos, quiere decir que sus raíces, ¿no?, en la historia tienen una gran profundidad, ¿no? Pero quizá por la importancia que tiene para el planteamiento de la mesa, el triunfo del mecanicismo como modelo explicativo supuso de alguna forma abandonar modelos vitalistas que eran muchísimo más integradores de la realidad, más orgánicos, y el binarismo encontró asiento en ese modelo mecánico, que además tuvo mucho éxito porque pensar el mundo en clave de un reloj con su maquinaria, como pasó, digamos, a partir de finales del 17, durante el 18, y pensar el cuerpo como una máquina en donde solo se trataba de ir desmontando como un puzzle los elementos que lo contenían, pues realmente fue exitoso, ¿no? Dio una forma de entender el mundo que nos permitía conocerlo mejor, ¿no? El binarismo se asienta sobre esa lógica, sobre todo a partir de la inclusión en el siglo XIX de una filosofía positivista que separa la razón de la emoción, que separa los sexos, y que de alguna manera van construyendo un mundo binario que aparece como coherente entre sí y que hoy la mayoría de la gente ni se cuestiona, ¿no? Pero es la mayoría, digamos que hay una serie de sectores que de alguna manera están rompiendo esa creencia tan profunda que va muy a contrapelo de muchas cuestiones evidentes que nos atraviesan diariamente, y precisamente
son los movimientos más activos políticamente los que están planteando algunas de esas rupturas, ¿no? La mesa se inspira en ese planteamiento genérico, trata de aportar algunos de esos debates que rompen con la estructura binaria, como digo, arraigada culturalmente, y por eso pensamos en invitar a una serie de personas que de alguna manera representan formas de pensar, de sentir y quizá también de vivir que quieren romper con ese modelo binario que nos constituye, ¿no? En primer lugar, Lilian Bermejo, una filósofa de la Universidad de Granada, que trabaja en la cuestión de la argumentación. Lilian es una experta en cómo la normatividad se construye con formulaciones argumentativas binarias y también en cómo desarrollar modelos argumentativos que amplíen un poco los marcos de referencia en los que vivimos. Al igual que otras componentes y otros componentes de esta mesa, Lilian tiene una vertiente activista, en este caso en el marco de la política contemporánea, que ya sabemos que ahora mismo es un carrusel, ¿no?, de emociones, y esta vinculación de la preocupación académica con la vinculación de la política más directa de la calle hoy en día es también importante para el interés que tiene esta mesa de aportar, transferir, plantear, volcar, aprender de la realidad social, ¿no?, y no quedarnos en unos modelos universitarios académicos tan binarios que están cerrados sobre sí mismos y alejados de la calle, ¿no?, como si la calle y la academia pudieran separarse, ¿no? Bueno, Lilian va a plantearnos estas cuestiones de los límites del pensar y el argumentar binario. Ahora la oiremos con ese esquema blanco y negro o ese esquema del sí o el no, ¿no? Falta no hace incrementar los modelos argumentativos, ¿no, Lilian? En segundo lugar, va a intervenir otra investigadora de nuestro proyecto precisamente de transferencia de conocimiento, donde hemos trabajado con metodologías transfeministas. Y San Fernández acaba de doctorarse en la Universidad de Granada en el programa de doctorado de estudios de género, pero al igual que Lilian, también la atraviesa un activismo de larguísima trayectoria en los transfeminismos, RQTR y en un montón de colectividades que ya ni me acuerdo desde cuándo el activismo forma parte de tu vida, ¿verdad, Sam? Después tenemos también, San Fernández nos va a plantear justamente la dualidad, el binarismo del sexo a través de su investigación con las personas, sobre todo con el tratamiento que ha hecho la biomedicina de las personas intersexuales, es decir, aquellos sujetos que con sus propios cuerpos contestan la realidad binaria. El cuerpo no puede encorsetarse en esa estructura hombre-mujer que está tan arraigada en la profundidad de la constitución ontológica contemporánea, ¿no?, y que hoy en día también es una de las muestras de la tensión política que se genera dentro del feminismo, esa creencia en el binarismo, por lo menos así lo entiendo. Y, como decía, después María José Barran Morán, también una compañera, vieja compañera del feminismo académico, también miembro durante muchísimos años del Seminario de Investigaciones de Estudios de las Mujeres y de Género, no me acuerdo ahora el título exacto, en la Universidad de Zaragoza, ¿no?, donde uno de los núcleos junto con Granada, Madrid y Barcelona y algunos sitios de, digamos, el feminismo académico, si es que hay que hablar de feminismo académico y feminismo de la calle, ¿no? Y también una neuroinvestigadora que ha trabajado en la materia blanca, no en la gris, no nos confundamos, ¿no? Ahí hay también otro binarismo que a lo mejor María José no quiere comentar por qué gris y blanca, ¿no?, de esa manera binaria, como si la materia fuera tan separable,
y sobre todo también ha trabajado sobre la constitución o la neuroconstitución binaria de los sexos, es decir, cómo se ha insistido en la separación de los cerebros en cerebros de hombres y cerebros de mujeres y cómo se constituye toda esa ciencia de la diferencia sexual que durante, bueno, pues ya siglos viene confirmando el modelo binario, ¿no? Tratando de confirmarlo, diríamos, ¿no? Contribuyendo a esa idea binaria. Bueno, Dresda Méndez de Labrena es otra integrante de nuestro equipo de trabajo sobre transferencias de conocimiento. También hemos trabajado en un proyecto que estamos cerrando ahora sobre género emociones en padecimientos diversos con otros y otras compañeras. En concreto, su trabajo sobre fibromialgia y dolor crónico le va a permitir plantear la cuestión también binaria de qué es un cuerpo funcional, qué es un cuerpo disfuncional, ¿no? Entre capacidad, discapacidad, cuál es esa línea demarcatoria que en muchas ocasiones tan dolorosamente actúa sobre los cuerpos, pero también cómo esos cuerpos que no entramos en el paréntesis de la capacidad, también contestamos la realidad binaria de la capacidad-discapacidad, ¿no? Dresda, pues su activismo en el feminismo viene desde México, su país de origen, atraviesa también el feminismo académico europeo porque estudió el máster de estudios de género en la Universidad de Granada, ahora es miembro está finalizando su tesis doctoral sobre este tema en el programa de estudios de género de la UGR. Y bueno, pues creo que también coincide con el resto de las compañeras en que con nuestras presencias contestamos el dualismo entre academia y militancia. Por último, Laura Fernández Aguilera es una activista frente a la gordofobia, pero especialmente, y por eso la hemos invitado hoy, lo que está planteando en su último trabajo, ahora trabaja la Pompeu Fabra, si he de respetar lo que dice la Internet, ¿no? La cuestión de tu trabajo sobre derechos animales y sobre todo, a mí me gustó mucho oírla en Traficantes cuando hiciste tu presentación de este libro que prácticamente acaba de publicar, que se llama Hacia mundos más animales, ¿no? Ese es un dualismo bastante duro de pelar, ¿no? Pero está habiendo un activismo muy fuerte en relación a cuestionar estos mundos tan antropocéntricos, tan humanocéntricos, que nos hacen olvidarnos de todo lo que es vida en el mundo y que no es solo vida humana, ¿no? Entonces, en este sentido, el virus que nos acompaña nos ha hecho recordar que a veces la agencia biológica de un virus tiene un impacto en lo humano que lo pone a una altura en la escala muchísimo más humilde, ¿no? Bueno, yo creo que no se me olvida prácticamente nada de lo que quería plantearos. Solamente quizá decir que los binarismos que se plantean hoy están encadenados. El binarismo no está aislado, un binarismo de otro. Creo que hay una relación intimísima entre las diferentes formas de binarismos que. Como para mí el sentido de esta mesa redonda es efectivamente pensar más allá del binarismo, voy a intentar hacer un ejercicio de tender puentes. No vaya a ser que en la crítica al binarismo acabemos usando la divisoria binaristas, no binaristas, como hacer. Bueno, vale, el porqué del binarismo. Yo creo que es difícil escapar al binarismo porque en realidad tiene que ver con una operación cognitiva básica para los humanos que es la que nos permite sobrevivir en el mundo, que es la que tiene que ver con agrupar y separar. Establecer clasificación entre lo que es igual y lo que es distinto. Cuando empezamos a interactuar con el entorno, es vital estar en condiciones. Bueno, pues como decía, las dos operaciones cognitivas básicas que nos permiten sobrevivir en el mundo son el agrupar y el separar. Establecer clasificación entre lo que es igual y lo que es distinto. Esta es la base del binarismo y por eso es tan pertinaz, por eso es tan difícil deshacerse del pensamiento binario. Cuando interactuamos con el entorno, es vital estar en condiciones de predecir cómo se van a comportar las cosas que nos rodean y eso lo hacemos a base de juntarla en grupo.
lo que es igual, lo que es distinto. Pero ser igual o ser distinto no es una propiedad absoluta. Las cosas son iguales o distintas según apliquemos unos criterios u otros. Por ejemplo, de entre la casi infinita variedad de estímulos que podemos, que puede producirnos un cerezo y la casi infinita variedad de clasificaciones que podríamos hacer de esos estímulos, es buena idea agrupar como iguales las cosas que son rojas y redonditas y no, por ejemplo, las que reciben luz directa en la mañana, porque las que son del primer tipo serán gustosas de comer y no hará falta probar una a una para saberlo, ¿no? Pero este aquí, que esa otra bolita roja se parece mucho a aquella, voy a probarla y me rompo una muela. Pues mira, unir bolitas rojas se comen, separar bolitas rojas de este tipo se comen, bolitas rojas de este otro tipo no se comen. Es decir, necesitamos, digamos, clasificar porque eso nos permite predecir cómo se comportan las cosas y necesitamos hacer eso. Construimos conceptos agrupando y separando. Clasificar, construir conceptos consiste exactamente en distinguir lo que es de lo que no es y tener esta capacidad es fundamental para vernoslas con el mundo. Si no agrupásemos lo que es para diferenciarlo de lo que no es, tendríamos que relacionarnos con cada cosa o aspecto del entorno como si fuese nuevo. Y eso sería inviable, no solo por agotador, sino incluso por peligroso. Por ejemplo, ¿será amistosa esta figura que se acerca rugiendo y a todo correr hacia mí o será inofensiva? Pues si sé que es un tigre y sé cosas de los tigres, pues puedo predecir mejor que si simplemente me tengo que comprobar a interactuar directamente con el individuo en vez de con conocer cosas del grupo, ¿no? Cuando además del concepto tenemos un nombre para nuestro conjunto, por ejemplo, cereza, tigre, podemos también hablar del mundo con los demás y aprender mucho más rápido cosas del mundo, ¿no? El problema de tener conceptos y fijarlos con palabras es que a veces eso nos hace que nos olvidemos de su origen puramente tentativo, de que son fruto de nuestra limitada capacidad de unir y separar y que, como todo en la vida, es falible y llega hasta donde llega. Entonces, nos desesperamos a veces porque el lenguaje y el pensamiento parecen no servir para hablar y entender la realidad. Incluso sentimos que el lenguaje se convierte en una especie de prisión del pensamiento porque lo necesitamos para pensar, pero percibimos que percibimos más de lo que somos capaces de expresar con el lenguaje. Ante este descubrimiento de que los conceptos y las palabras a menudo se nos quedan cortos o directamente no nos sirven, hay quienes apuestan por deshacerse de ellos e incluso de la idea misma de construir conceptos. Pero es que hasta para articular esa propuesta necesitamos conceptos y palabras. Así que hay una opción que a mí me parece que es mejor, que yo creo que es la de recordarnos constantemente que a pesar de ser ineludibles, los conceptos son construcciones tentativas y que la forma de hacer más operativa y útil en nuestras agrupaciones no es esclerotizar nuestros conceptos, sino ser capaces de pasar de ellos si dejan de funcionar bien. Por ejemplo, porque el modo en que nos relacionamos con el mundo ha cambiado y hemos empezado a ver una variedad, es decir, nuevas posibles agrupaciones, en lo que antes parecía un conjunto homogéneo. En todo caso, hay que recordar que no clasificamos a voluntad. El mundo determina qué clasificaciones son útiles y cuáles no. Por ejemplo, agrupar las cosas del mundo según el criterio pesar más de 2 kilos, hará que tengamos un conjunto tan heterogéneo que apenas nos permitirá hacer predicciones sobre sus elementos. En cambio, el criterio ser de madera nos permitirá predecir de todos sus elementos que flotan, que arden, que no se comen e incluso que resisten a la intemperie hasta cierto punto. Cuando el conjunto ser de madera se divide en nuevas particiones, aparecen nuevos conceptos, por ejemplo, ser madera de pino, ser leña, ser mueble de madera, etcétera, que nos permiten a su vez hacer nuevas predicciones sobre los objetos que pertenecen a esos conjuntos. Como hemos visto, las clasificaciones son útiles porque nos permiten precisamente eso, hacer predicciones. La cuestión es que algunas de esas predicciones pueden tener mucho de profecía autocumplida. Y entro ahora a considerar uno de los binarismos que explica el porqué de esta mesa redonda. Uno de los que están de moda. Clasificar a los seres humanos como macho o hembra según tengan cromosoma XX o cromosoma XY es por lo general una clasificación bastante predictiva. Aunque se trate de un embrión, que sea XX o que sea XY, nos permitirá predecir con bastante éxito muchos de sus rasgos, algunos de sus comportamientos e incluso algunas de las cosas que le pueden pasar, por ejemplo, quedarse embarazada o tener cáncer de mama. Aunque haya miembros del conjunto cromosoma XX o del conjunto cromosoma XY que no cumpla con todas las características más o menos estadísticamente comunes del conjunto, la clasificación nos resulta útil porque sirve para hacer ciertas predicciones, pero evidentemente no todas.
Podríamos pensar que la distinción entre macho y hembra humanes es así de transparente y sencilla, que es una cuestión puramente cromosómica, pero la distinción entre macho y hembra humanes existe mucho antes que la genética. De hecho, la agrupación se ha hecho mediante un criterio aún menos fiable que lo, ¿no?, el tipo de órgano reproductivo a la vista, dando lugar a una partición mucho menos transparente de los humanos. Les humanes. Esto ya debería habernos puesto sobre aviso, aunque creo que este no es el problema principal. El problema principal es que a las limitaciones de esta distinción entre macho y hembra humanos se une el hecho de que una vez que que motivan una nueva clasificación. Y entonces acabamos de... Nos queda, perdonad la interrupción, vaya cosa más accidental, pero bueno. Sí. Bueno, estaba vale. Planteando la cuestión de la predecibilidad y el éxito binario de la división cromosómica de los cuerpos y te estaba ejemplificando de que esa capacidad de predecir era limitada. Yo creo que te has quedado en ese punto que luego, me corrija la gente. Lo que estaba añadiendo es que el problema principal es que, además de que la distinción entre macho y hembra humanos los órganos reproductivos a la vista, es una clasificación pues burda que no atiende a otros muchos criterios que se podrían tener en cuenta. La cuestión es que al tener esa clasificación, hacemos algo que sirve para construir una nueva clasificación. Es decir, una vez que tenemos esa distinción entre macho y hembra, nos ponemos a tratar de manera distinta a los individuos de cada uno de esos grupos. Y eso produce a su vez que esos individuos tengan nuevas características comunes que sirven para producir nuevas distinciones, ¿no? Y esto es lo que consiste inventarse, digamos, no inventarse, sino crear el género. El género se crea de esta manera, porque a las hembras de la especie humana se las viste de rosa y se las anima a jugar con muñecas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto, la distinción hombre-mujer es un producto cultural, no porque sea convencional, no podríamos hacer esa distinción al gusto, ¿no?, sino porque se basa en características de los individuos que no existirían si no partiésemos previamente de una clasificación biológica que ya de por sí era limitada. Y aún podemos llorar por un ojo en el caso del sexo y el género, porque en el caso de la clasificación de las personas según el color de la piel, se hace posible construir una categoría cultural cuya capacidad de predicción se basa exclusivamente en el hecho de que ese color de piel hace que a los individuos de ese grupo se les trate de determinada manera, produciendo a continuación nuevas características comunes. Es decir, la raza sirve para hacer clasificaciones realmente chungas, porque lo único que de entrada comparten las personas de una raza es un conjunto de rasgos físicos superficiales. Pero la raza, a pesar de ello, sirve para predecir porque existe el racismo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos deshacemos de esas clasificaciones? Yo creo que el sueño de acabar con el patriarcado aboliendo los géneros y los sexos no tiene mucho recorrido, porque no está en nuestra mano abolirlo. Aunque los rasgos de género sean culturales y por tanto convencionales, se han construido sobre una clasificación que no es convencional, sino biológica y que tiene sentido y llega hasta donde llega. Por supuesto, la distinción entre macho y hembra de la especie humana no es la única relevante y tampoco es exhaustiva, ni siquiera atendiendo al criterio cromosómico. Hay otras opciones, triple X, síndrome de Turner, etc. Pero teniendo en cuenta que la reproducción de la especie descansa en la diferencia entre estos dos grandes grupos, no es de esperar que llegue a resultarnos indiferente. Y el problema es que, en no siéndonos indiferente, tampoco es de esperar que a los miembros que caigan en un grupo u otro no se les trate socialmente, de forma que acabemos implementando el tipo de diferencias que motivan la clasificación sexual cultural. Así las cosas, hay un grupo humano, las mujeres, construido sobre una diferencia biológica que no es eliminable, y en el sistema patriarcal en el que vivimos, las personas de ese grupo tenemos una posición subalterna frente al otro grupo mayoritario y sufrimos injusticia solo por pertenecer a ese grupo.
Hasta aquí llega mi comprensión de lo que podríamos considerar una posición binarista clásica. ¿Dónde empieza mi desacuerdo con el binarismo clásico? Pues a mi modo de ver, que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres sean el fundamento de la discriminación que sufrimos las mujeres, no justifica dos supuestos adicionales que harían falta para negar la condición de sujetos de la lucha feminista a quienes escapan a la clasificación hombre-mujer o a la clasificación macho-hembra. El primer supuesto es que la clasificación biológica macho-hembra tiene una traducción cromosómica que la hace bastante precisa y entonces por eso sería una buena clasificación en el sentido de cortar, por así decir, la esencia de las cosas mismas, de manera que los distintos tipos de casos indefinidos no tendrían derecho a una clasificación propia, sino a quedar para siempre en el libro de las cosas que no tienen nombre o peor aún, tendrían que acomodarse como pudieran en un grupo u otro. Pero que una clasificación sea precisa, y efectivamente la clasificación cromosómica es bastante precisa hasta donde llega, no significa que sea una buena clasificación. Como veíamos al principio, las clasificaciones no son buenas por basarse en criterios precisos. Por ejemplo, pesar más de 2 kilogramos es un criterio muy preciso, pero produce una categoría que es muy poco predictiva. No sé si me estáis, si me he vuelto a quedar sin conexión. Te escuchamos muy bien. Ah, vale, genial. Es porque vuestras imágenes se han quedado todas congeladas, pero ahora sí os mueven. Vale. Vale. Tener un gonosoma u otro predice muchos rasgos de los individuos, pero no todos, y desde luego no todos los que determinan que el resto del mundo nos trate como hombres o mujeres. Desde este punto de vista, por más que cromosómicamente solo hubiera dos posibilidades, que como decimos no es el caso, aunque esto sea poco relevante, por lo que respecta a la construcción de las clasificaciones sexuales culturales, las posibilidades son muchas más. En ese sentido, aunque las categorías sexuales culturales hombre y mujer hayan sido construidas a partir de una distinción biológica que es relevante para nuestra especie, intentar limitar la posibilidad de construir otras categorías sexuales culturales a partir de criterios biológicos alternativos e incluso a partir de otros criterios no biológicos e intentar poner puertas al campo. En la medida en que los individuos de esos grupos alternativos se visibilicen como tales, serán tratados de modo que surjan los rasgos que fundamenten las correspondientes categorías culturales sexuales. El segundo supuesto binarista es que el patriarcado oprime solo a las mujeres y que lo hace por el hecho de ser hembra. Pero ni el patriarcado oprime solo a las mujeres, por más que seamos sus principales víctimas, ni la opresión que sufrimos las mujeres tiene que ver con que seamos hembras y no con que seamos mujeres, es decir, personas agrupadas en torno a una categoría construida, a grosso modo, sobre una distinción biológica, pero cuyos rasgos comunes trascienden la mera biología. Ante la evidencia de que no todas las víctimas del patriarcado son hembras de la especie humana, las feministas podríamos optar por considerar mujeres a todas las personas que sufrimos el patriarcado, lo cual sería transmutar bastante el significado habitual del término mujer. O podríamos asumir como mucho más fácil, como el feminismo trans sugiere, pues que hay otros géneros que también son víctimas del patriarcado y por tanto sujetos de pleno derecho de la lucha feminista. Desde mi punto de vista, abrir el abanico de los géneros, exponer la riqueza de formas de vida posible es hacer evidente la arbitrariedad del trato desigual e injusto que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Las personas de esos otros géneros son pues no solo sujetos de pleno derecho de la lucha feminista, sino aliadas de la lucha concreta de las mujeres. Entonces, pues ya para acabar con el título de mi charla, ¿por qué no tiene sentido pensar en blanco o negro? Porque si bien no podemos prescindir de categorías y conceptos, pues estos son los ladrillos de los que está hecho el pensamiento. Hasta el mejor de los conceptos, hasta el más asentado, hasta el más predictivo, no es sino una agrupación que siempre puede mejorarse a base de considerar posibles alternativas para agrupar y posibles particiones a las que dar sentido. Surge entonces la infinita gama de grises que sirve para evitar la polarización y acercar posturas. Y con esto acabo ya esta presentación tan accidentada. Espero que se haya podido seguir más o menos. Gracias. Pues muchas gracias, Lilian, porque nos da, digamos, una trama, ¿no?, sobre la que ir pensando las siguientes intervenciones que van a aterrizar a lo mejor en casos más específicos. Entonces, pues creo que vamos a poder ir haciendo un tejido tupido y bello que nos permita pensar este tipo de cuestiones, ¿no? Pues damos la palabra a Sam Fernández, que va a tomar muy bien el hilo de lo que tú planteas, estoy convencida, porque conecta muy bien con algunas de las grietas de esos binarismos y las posiciones
posibilidades alternativas que se abren, ¿no? Ante cuerpos que en sí mismos ya contestan el binarismo. Sam, cuando quieras. Muchas gracias, Rosa. Bueno, pues yo iba a hablar justamente así brevemente de lo que tiene que ver con los binarismos ante la atención clínica a personas intersexuales. Y cuando hablo de personas intersexuales, más que describirlas a ellas, ellas, ellos, de lo que estoy hablando es, o lo que estoy interpelando son las expectativas que tenemos sobre los cuerpos nosotros, ¿no? Es decir, estamos hablando de personas intersexuales como personas con cuerpos no esperados, ¿no? Ni anatómicamente, ni hormonalmente, ni genéticamente, ni bioquímicamente, etcétera, ¿no? Hemos clasificado todo eso que tiene que ver con la biología, ¿no? En dos cajones, y hay gente que con esa descripción no puede dar cuenta de su experiencia. Y por tanto, lo que interpela, como digo, son las expectativas que tenemos acerca de los cuerpos el resto. Y ese es mi acercamiento a la atención a personas intersexuales, ¿no? A la atención ante cuerpos no esperados culturalmente. Y por poner un poco el marco de la conversación, por lo que me voy a interesar es por cómo esta manera de pensar también está muy conectada o se refuerza mucho con una forma de actuar dentro del sistema sanitario que tenemos muy incorporada, que tiene que ver con otro binarismo, que es experto lego, ¿no? Y que hace que las experiencias que nos podrían estar dando un montón de información sobre los modelos de atención clínica, las que pertenecen a quienes están siendo tratadas en primera persona o a quienes están siendo etiquetadas, diagnosticadas, etcétera, tienden a quedar fuera del marco de discusión sanitario, ¿no? Es difícil encontrar encajes que en el mundo sanitario permitan nutrirse de este tipo de experiencias. Y desde mi punto de vista, eso está favoreciendo el sostenimiento del binarismo sexual. Es decir, el binarismo se está rompiendo ahora mismo más por el lado de los activismos que por otros lados, aunque en el sector profesional también hay fisuras, y en la medida en que nos protejamos del activismo, vamos a proteger el binarismo sexual o nos vamos a abrir a él. ¿Vale? Bueno, para plantear esta cuestión, quería plantear o quería poner encima de la mesa un caso que hemos estado viendo en la investigación, que la ha acompañado Rosa Medina, que ha sido mi directora de tesis, y que tiene que ver con los saberes sobre las vaginas de las mujeres. ¿Por qué planteo esto y por qué lo planteo en términos además de binarismo? Bueno, pues porque entre los cuerpos no esperados están los de todas aquellas mujeres que por diferentes condiciones, algunas intersexuales, otras no necesariamente condiciones intersexuales, presentan lo que llamamos en la tesis vaginas no estándares, es decir, vaginas que no responden a un uso acorde a la penetración por un pene estándar en una relación cis, heterosexual, etcétera, etcétera. Podríamos ponerle muchos adjetivos, ¿no? Personas que tienen otro tipo de vaginas. ¿Por qué planteo esto? Porque si esto es un problema o no lo es y qué es lo que hay que hacer, cuál es el acercamiento hacia ello, va a depender de qué concepciones del cuerpo estamos manejando. Desde el modelo biomédico, el acercamiento que ha habido normalmente es considerar lo que yo llamo aquí vaginas no estándares. Me podría estar refiriendo, podría poner etiquetas, ¿vale? Vaginas de personas con síndrome de sensibilidad a los andrógenos, de vaginas de personas de mujeres con síndrome de Rokitansky, bueno, determinadas etiquetas diagnósticas clínicas, pero también muchas veces vaginas de mujeres que han pasado por procesos de cánceres a nivel ginecológico, etcétera, o por otros motivos, ¿vale? La cuestión es que a veces se puede producir una demanda, ¿no? En torno a estos cuerpos, y el modelo biomédico normalmente ha tendido a considerar que estos cuerpos tenían que ser intervenibles de por sí. Digamos que eso no ha estado dentro del debate. ¿Hay que intervenir o no hay que intervenir? Se da por sentado que hay que intervenir, y la dirección de esa intervención tiene que ver
con qué es aquello que tenemos que hacer clínicamente para convertir esas vaginas no estándares en vaginas penetrables, en relaciones cis heterosexuales, etc. El problema de este modelo, aparte de la concepción puramente ideológica que tiene detrás, es que esto no está muy elaborado, o sea, esto sucede, pero ni siquiera se es consciente de estarlo funcionando clínicamente bajo este tipo de premisas ideológicas, y tampoco es debatido en las consultas. Es decir, pese a que toda la toma de decisiones en torno a qué es lo que tenemos que hacer va a tener mucho que ver con el hecho de volvernos más penetrables o menos penetrables, este aspecto no es abiertamente debatido. Y, por tanto, todos los itinerarios terapéuticos que suelen ser o bien directamente quirúrgicos mediante creación quirúrgica de vaginas o bien mediante dilatación, este tipo de itinerarios presentan unas condiciones para la toma de decisiones y para que las mujeres las puedan elegir como mínimo problemáticas, ¿no? Uno se podría preguntar, ¿desde dónde estamos escogiendo las cosas? Si lo que nos lleva a tomar decisiones o si las presiones culturales que están detrás no las podemos debatir. Bueno, la cuestión es que es parte de lo que yo quiero plantear aquí, es que esta manera de entender las vaginas que liga a las mujeres a un determinado tipo, ¿no?, una determinada anatomía vaginal y a un determinado tipo de prácticas y a un determinado tipo de roles, ¿vale?, está sosteniendo el modelo de intervención clínica, ¿no? Y este binarismo corporal, hombre-mujer, donde los hombres no tienen vagina, no tienen nada que ver con la penetración, excepto como parte activa de una penetración vaginal hacia las mujeres, y las mujeres tienen vaginas penetrables y tienen que ver con la penetración exclusivamente desde un lado teóricamente pasivo, ¿no?, en relaciones cis-heterosexuales, estos binarismos que se van articulando, que como veis ya son, cuando nos bajamos a tierra, son muy concretos, bueno, nos están hablando de qué concepciones tenemos del cuerpo, pero yo diría que del cuerpo-mundo, cuerpo-mundo-guión, y de qué es lo que creemos que podemos pedirle a los cuerpos colectivamente, qué creemos que tenemos derecho a pedirle a un cuerpo. Quería plantear dos momentos de la investigación, muy brevemente, en los que esta concepción de que las mujeres siempre tienen que tener vaginas penetrables y, por tanto, deberíamos optar por intervenir clínicamente cuando no es así, se rompe, ¿vale?, pero se rompe de una manera, como vais a ver ahora, un poco confusa y creo que se podría romper de maneras, o podríamos interpretar esa ruptura de maneras más productivas, epistémicamente, ¿no? Bueno, los dos casos son los siguientes, ¿no? Son casos de mujeres con, particularmente con síndrome de Rokitansky, no voy a contar ahora en qué consiste, pero vaginas no estándares en cuanto a todo lo que tiene que ver con la penetración vaginal, en los que algunas de esas mujeres pues, son heterosexuales, otras son lesbianas, bi, otras, etcétera, 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 ¿no? No, obviamente no tiene nada que ver una cosa con otra, pero algunas profesionales se encuentran en algunos casos con mujeres con vaginas no estándares que son lesbianas. Y en estos casos de repente se plantean que quizás todo esto de la intervención vaginal para hacer vaginas penetrables, no se habla clínicamente en este lenguaje, yo lo pongo así claramente, quizás esto no tiene tanto que ver con una cuestión de salud física, sino que tiene más que ver con un tema de qué tipo de relaciones sexuales quieres tener o cómo concibes tú el campo de las relaciones sexuales, ¿no? Siendo un poco reduccionistas, porque esto tiene que ver con modelos de relación en un sentido amplio. Es curioso que ante mujeres lesbianas, justamente, ¿no?, sí que las profesionales sean capaces de plantearse otros itinerarios terapéuticos y de poner encima de la mesa, oye, quizás te puedes reconstruir la vagina y también quizás te la puedes no reconstruir. A partir de ahí, tú verás, ¿no?
pero reconstruir el campo de la toma de decisiones. Hay un segundo caso, que es lo que nos da, lo que acaba de dar información, que es, recuerdo una profesional, ¿no?, que ante el caso de una mujer con síndrome Rokitansky y diversidad funcional, coincidía, en concreto esta mujer se desplazaba mediante silla de ruedas, también se daba cuenta de que, ostras, esto de las intervenciones vaginales, igual no lo podíamos pensar, ¿no? Claro, es muy interesante porque, por un lado, esto tiene una parte de que ante estas mujeres en particular, justamente la toma de decisiones es mucho más realista, es mucho más real. Hay más campo para tomar decisiones si tú llegas y la profesional te plantea que se puede hacer y se puede no hacer y que esto no es una cuestión de salud física ni de supervivencia, ¿vale? Es decir, ahí no hay una intervención obligatoria vaginal, ¿vale? Pero también podríamos preguntarnos de qué depende y a qué se debe, desgraciadamente, que justo esta apertura epistémica, esta otra manera de ver las vaginas, ¿no?, y de ver el mundo, se dé ante mujeres lesbianas y ante mujeres con diversidad funcional al margen de cuál sea su orientación o su deseo. Y claro, lo que evidentemente, como ya estaréis pensando, tienen en común estos dos casos, es que son casos sobre los que recae una profunda desexualización y una profunda falta de puesta en valor honesta y sincera de la sexualidad de tanto de las mujeres lesbianas como de las mujeres con diferentes modalidades de diversidad funcional, sobre personas cuyos estándares para la sexualidad son diferentes a lo esperado. Son cuerpos que no responden sexualmente a lo esperado. Quería plantear con esto dos cosas y no me voy a extender mucho. Por un lado, podríamos extraer de este tipo de situaciones otra manera en particular, o sea, otra manera en general de ver las vaginas que nos permita abrir el campo de decisión para todas las mujeres al margen del grado de movilidad y de la orientación sexual, o vamos a continuar con un juego, ¿no?, en el que cuando consideramos que las mujeres no tienen sexualidad, entonces, bueno, permitimos abrir el campo de decisiones porque se entiende que las mujeres lesbianas no necesitan una vagina, ¿no?, porque hay un estereotipo en torno a que las lesbianas y la penetración son cosas opuestas, y las mujeres con diversidad funcional tampoco, porque teóricamente hay otro estereotipo en torno a que el juego en la sexualidad tampoco no es lo importante, ¿no? ¿Podríamos jugar fuera de esta lógica tan profundamente devaluante desde mi punto de vista con los cuerpos y, por tanto, ampliar el campo de decisión por otros motivos que no es porque desexualizamos los cuerpos? Bueno, yo creo que esta pequeña situación que traigo aquí de la investigación, a mí por lo menos me parece que tiene una invitación a pensar dos cosas, ¿no? Por un lado, a pensar el cómo estamos concibiendo el deseo sexual, y en particular cuando es atribuible a las mujeres o cuando lo leemos en clave de género y se lo atribuimos a las mujeres, ¿en qué deseo sexual estamos pensando? ¿Y cómo es el deseo en general en las consultas? ¿Cómo se construye el deseo de reconstruirme vaginalmente o no reconstruirme vaginalmente? ¿Importa si realmente quiero o no quiero, o es únicamente una cuestión de si voy a cumplir mejor o peor con lo que se espera de los parámetros sexuales en las relaciones heterosexuales? Y creo que hay otro aspecto aquí importante que plantear, que tiene que ver con el mundo de la erótica, ¿no?, de cómo se está concibiendo, cuando estamos diciendo que los cuerpos de lesbianas y que los cuerpos de personas con diversidad funcional confluyen en que se están desexualizando, quizás tendríamos que pensar en qué estamos entendiendo también por erótica y por qué se ha acabado oponiendo el campo de la erótica a los cuerpos que no juegan en determinados campos, ¿no? O sea, que no jugar en el campo de la heterosexualidad, si es que no juegas,
o no jugar en el, en un campo, en determinados parámetros de la normalidad a nivel de movilidad, no implica para nada estar, no tener gestualidades propias para la erótica, no tener una erótica propia y no tener un deseo propio. Creo que para mí esto es lo que nos tiene que ayudar a pensar para, es algo más general que tiene que ver con los cuerpos del deseo, ¿no? Y también con algo que para mí conecta con una reivindicación profundamente feminista, que tiene que ver con que todos estos cuerpos son, independientemente de todos los que he hablado, son tanto cuerpos deseantes como cuerpos deseados y deseables. Y eso creo que es una profunda reivindicación feminista, ¿no?, que tiene que ver con la puesta en valor de nuestras diversidades corporales en un sentido muy amplio, con diversidades que no caben para ser a veces ni experimentadas ni vividas dentro de esos dualismos masculino-femenino, activo-pasivo, etcétera, ¿no? Bueno, creo, creo que voy a acabar con esto. Sí que quería decir que me parece que hay un trasfondo también profundamente feminista que es útil para pensar en este momento, que es cómo los casos que se van dando, lo que aquí podemos plantear como casuísticas, nos ayudan casi siempre a pensar algo más que lo que pasa específicamente con personas intersex, con mujeres con síndrome de Rokitansky, lesbianas, o con mujeres con síndrome de Rokitansky que se desplazan en silla de ruedas. Creo que pensar cualquiera de estos casos nos tiene que realmente remover la manera en que estamos pensando el deseo y el cuerpo para todo el mundo y desde un anclaje feminista. Nada más. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Sam, por el planteamiento también de abrirnos a debates que están interrelacionados, ¿no? No pensar solo desde el case study este típico, ¿no?, sino intentar ver las relaciones y plantear un pensamiento relacional frente a ese pensamiento que suscita el binarismo del encasillamiento en territorios específicos, ¿no? Vamos ahora a darle paso a la intervención de María José Barral, que va a continuar con los cuerpos, me imagino que planteando la cuestión de la tenacidad de la ciencia en la construcción de la diferencia sexual. Cuando quiera, María José, toma la palabra. Voy a esperar que presente. ¿Se ve algo? Sí. Vale. Ya cargo, sí. ¿Veis? Estoy presentando, pero yo no la veo. No, María José, es que has presentado el escritorio entero. Vale. Entonces, sí. Si tú abres tu presentación sobre el escritorio, ya la vemos. Vale. Ya se ve. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar desde el discurso científico biomédico. Este es un discurso que en este momento es hegemónico, es decir, científicamente demostrado, es decir, palabra de Dios. Es un discurso que no es neutro, está contaminado socioculturalmente. Y es un discurso eminentemente dicotómico. Yo suelo hablar de dicotomías en vez de binarismos, pero estamos hablando de lo mismo. Este discurso, sobre todo, lo voy a fijar en el cerebro. El cerebro es el órgano que regula y relaciona pues, todos los órganos internos del cuerpo entre sí y todo nuestro cuerpo con el exterior. Dentro de las descripciones ya del propio cerebro, digamos, neutro, ni de hombre ni de mujer, hay ya una jerarquización a la hora de presentar su estructura. Dentro de las células cerebrales, pues están las neuronas, que son las reinas del mambo, y luego el resto, que es la glía, el resto de células del cerebro, que son obviamente mucho más abundantes y sin las cuales dos neuronas, hoy por hoy se sabe ya, no pueden ni siquiera hacer una sinapsis y, por lo tanto, conectar entre ellas. O sea, hoy ya se habla de sinapsis tripartita.
no dos elementos, sino tres, para la función cerebral. De esa sinapsis entre dos neuronas con un astrocito depende el que se establezcan redes neuronales, y dentro de la neurociencia de esas redes neuronales derivan los comportamientos. Bien, estos comportamientos dentro del binomio cerebro de hombre, cerebro de mujer, ¿qué es lo que se ha descrito y que se sigue manteniendo? Primero, la diferenciación cerebral, cómo se describe. No solo es qué se ha descrito, sino cómo se ha descrito. La diferenciación de los hombres, cerebral de los hombres, es activa, y la de las mujeres es por defecto. ¿Qué significa esto? Que el cerebro de las mujeres es el cerebro basal. La naturaleza tiene que hacer un esfuerzo para construir hombres, construir cerebros de hombres. Otras diferencias son en la estructura cerebral, los llamados núcleos dimórficos. En la evolución cerebral, obviamente, el cerebro de los hombres se ha descrito como más evolucionado que el de las mujeres, basado en una característica que es la lateralización cerebral. Y luego los comportamientos dimórficos, el sexual, activo masculino, pasivo femenino, el del cuidado de la prole, obviamente en nuestra especie eminentemente o esencialmente femenino, la agresividad, ofensiva en el caso masculino, defensiva en el caso femenino, la conducta de alimentación con más desajustes en el caso de las mujeres, las habilidades diferenciales, lo visoespacial y el razonamiento matemático masculino, y el lenguaje y la manipulación femenino. Y por último, pues inteligencia racional masculina versus inteligencia emocional femenina. Digamos que son las diferencias más importantes y sobre las que se sigue trabajando. Es decir, seguimos hablando, y esto es una imagen del siglo XXI, de una publicación científica del siglo XXI, de cerebros rosas y cerebros azules. ¿Cuáles son los factores causales de estas diferencias de cerebros, estas diferencias dicotómicas de cerebros? Los genéticos, y en los genéticos, pues hombre, obviamente está el cromosoma Y, porque cromosoma X tenemos todas las personas, todos los seres humanos. Los hormonales, pues obviamente el responsable es la testosterona, puesto que el estradiol lo recibimos todos los seres humanos de nuestras madres. Luego la diferencia, este binomio cromosoma y testosterona es el fundamentalmente responsable de estas diferencias y de estos dos tipos de cerebros. Obviamente, además, antes del nacimiento, es decir, ya nacemos con los cerebros diferentes. Este es el discurso. Pero bueno, entre los factores causales también se consideran los ambientales. Bueno, ¿en qué contexto se elabora este discurso? ¿Y cómo se escribe este discurso? Primero, se utiliza, solo voy a señalar cuatro cositas, hay muchas más, un lenguaje impersonal en las publicaciones científicas biomédicas. Los resultados sugieren, las evidencias muestran, es decir, no hay ningún humano detrás de esa publicación. Es la naturaleza la que habla, entonces ¿quién se va a oponer a eso? El segundo punto, el análisis cuantitativo. Por ejemplo, cuando se dice que el núcleo de un núcleo cerebral en los machos es de mayor tamaño que en las hembras, pues resulta que nunca el 100% de la muestra cumple los resultados que se esperan. Es decir, habrá hembras con ese núcleo de mayor tamaño. ¿Realmente qué aportan estas conclusiones estadísticas? Porque hay de todo. ¿Qué es lo que aportan? Normativizan los resultados. Es decir, se hace normal lo de la mayoría. Claro, aquí mi pregunta siempre es, en biomedicina, ¿lo normal es sinónimo de salud? Yo lo dudo mucho. Un tercer punto de este conocimiento científico es la selección de animales. Se seleccionan animales para algunas descripciones que soporten los estereotipos de género humano. Es, creo, inadmisible en el siglo XXI que los manuales de neurociencia para médicos, futuros médicos, sigan poniendo como modelo de, por ejemplo, comportamiento sexual, imágenes de roedores. Pero no de cualquier roedor, porque luego hablaremos de diversidad de roedores, sino de las ratas de laboratorio. Y otro dato que hay que tener en cuenta, y ese lo he vivido yo en mis publicaciones, ¿no? El sexo de los animales se especifica cuando
se van a buscar diferencias. Si lo que se va a buscar es el funcionamiento basal del cerebro a nivel molecular, genético, etcétera, normalmente no se especifica y se mezclan los resultados que tengas de machos y hembras de esa especie, porque coges normalmente la camada completa o dos grupos y mezclas sus resultados. Y por último, las muestras escasas, sobre todo cuando se trabaja con humanos, ¿no? Y además estos humanos se seleccionan por tener cerebros eficaces, es decir, por criterios de buena salud física y mental, pero también nunca el 100% de la muestra cumple el resultado que se espera, ¿eh? Bueno, en ese contexto y esas diferencias que se han descrito y se continúa trabajando sobre muchas de ellas, los factores causales, pues a pesar de que el binomio era el cromosoma Y, la hormona testosterona, pues la genética, obviamente, eso lo ha empezado a obviar, porque se ha visto que solo el material genético del cromosoma X influye en el desarrollo cerebral. Ni un nada del material genético del cromosoma Y tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Además, por otro lado, por ejemplo, todas las células de nuestro organismo tienen idéntica dotación genética, excepto los ovocitos y los espermatozoides. Todas las demás son idénticas. Sin embargo, cada una de ellas tiene distinta localización, distinta forma, distinta función y distinto ciclo vital. Por ejemplo, las células del intestino nacen, crecen, se reproducen, realizan su función y mueren en más o menos unos 4 días. Las del estómago en 1 semana, las de la piel en 2-3 semanas. Y sin embargo, por ejemplo, hay neuronas que viven con nosotros toda nuestra vida. Es decir, el ambiente externo influye en la expresión génica. Y hoy, más que del genoma, que ya está, digamos que un poco pasado de moda, ya se describió, ahora se está hablando del epigenoma, es decir, de la epigenética, que factores externos influyen en que se exprese un material genético y no otro. Y eso es muy variable. Además, no hay ninguna relación entre la cantidad de DNA y la complejidad de un organismo. Eso ya desde los años 90 en los libros de genética era así. Por ejemplo, a cantidad total de DNA nos ganan los lirios o las alubias, aparte de algunos moluscos y de las ranas, es decir, especies realmente alejadas. Sin embargo, estamos en la época, eso sí, de la cultura del gen D. El gen D, o sea, como si el gen fuera responsable de comportamientos complejos, ¿no? Primero tendría que habría que decir que el gen es un concepto vago, es un ejemplo de una palabra que realmente tiene más recorrido que su contenido. Para describir, definir un gen en cualquier libro de genética tienen que utilizar mínimo 2 páginas. Es decir, que realmente creo que el concepto no está bien definido. Bueno, pues ahí tenemos la prensa y cómo se difunde el gen de la homosexualidad. Por cierto, el gen de la homosexualidad, la criminalidad, la agresividad, está todos los tres están en el cromosoma X. Bueno, el otro factor responsable de esa diferenciación y de esos cerebros rosas y azules son las hormonas. Estas hormonas, fundamentalmente, un grupo de hormonas que son las llamadas hormonas esteroideas, que son hormonas que todas proceden del colesterol, que son de pequeño tamaño y que proceden de unas estructuras de nuestro organismo, de las glándulas tiroidea, de las glándulas adrenales y de ovarios y testículos. Obviamente, tiroides y adrenales tenemos todos los seres humanos, con lo cual la diferencia tenía que estar en las hormonas de nuestras gonadas. Bueno, hay una teoría que se enunció en los años 59, que se sigue citando todavía cuando se van a hablar de los efectos hormonales sobre el desarrollo cerebral, y es que estas hormonas realizan su función en un periodo crítico y además tienen efectos irreversibles y alteran la expresión génica de las células diana, por eso tienen esos efectos irreversibles. Bueno,
Pues resulta que todos los primeros estudios, y en concreto este artículo del año 59, lo que trabajó es sobre la testosterona, el efecto de la testosterona en esa diferenciación cerebral. Bueno, pues luego se ha visto con los estudios hormonales y el desarrollo de la endocrinología que la testosterona es totalmente inactiva en el cerebro. Es decir, las células cerebrales, para ser sensibles a la testosterona, tienen que poseer en su interior una enzima que se llama aromatasa y que lo que hace es transformar esa testosterona en estradiol. Esas células fundamentalmente no solo son las neuronas, también los astrocitos, es decir, células de la glía también tienen esta enzima. Por lo tanto, la hormona activa de la diferenciación cerebral en cerebros de hombres y de mujeres es para todos los seres humanos el estradiol. Bien, más efectos. Se ha visto que no es irreversible la acción de las hormonas en un periodo crítico y luego también se ha visto, como en el caso de la genética, que las hormonas, el efecto de las hormonas es total, muy variable por el ambiente. Por ejemplo, el estradiol en unas regiones del cerebro puede permitir la supervivencia de las células cerebrales y en otras regiones, dependiendo del ambiente exterior, puede matar, o sea, producir una muerte celular programada. En unas regiones puede producir que se establezcan más contactos sinápticos y en otras suprimir contactos sinápticos. O sea, funciones totalmente antagónicas, la misma molécula, estamos hablando del estradiol, en distintas zonas del cerebro, dependiendo de sus interacciones con el ambiente externo de esa región concreta cerebral. Pero la venta de hormonas, sobre todo para mejorar nuestro deterioro mental, el de las mujeres, pues es obvia. Bueno, vamos al tercer y último factor, el ambiente. Bueno, pues hay una característica que se llama una propiedad de nuestro sistema nervioso central, de nuestro cerebro, que es la llamada plasticidad neuronal. Siempre que se habla, se pone la palabra neuronal, pero esta plasticidad neuronal no existe sin la glía, sin el otro modelo celular. Bueno, es un concepto básico del funcionamiento cerebral, ya expuesto incluso en los manuales para médicos desde los años 80. Y es la capacidad de las neuronas de establecer nuevos contactos, o sea, esos contactos se llaman sinapsis, ya hemos hablado de ellas antes, con otras ante estímulos externos, es decir, del establecimiento de nuevas redes. Obviamente esta capacidad es el fundamento de esta propiedad, es el fundamento de la adquisición de nuevas capacidades cerebrales y de la modificación de conductas y de comportamientos. Eso por un lado. Por otro, somos la especie animal cuyas crías nacen con el cerebro más inmaduro. Es decir, que la maduración postnatal y por lo tanto sometida a este ambiente sociocultural en nuestra especie es muy importante. Tan importante que deja la misma impronta que puede dejar la genética y las hormonas. Por lo tanto, el cerebro realmente lo que tiene es, cada cerebro tiene múltiples estrategias para ser eficaz. La mayoría de nuestras regiones cerebrales son multitarea, están incluidas en distintos circuitos o redes neuronales. Y realmente lo que hoy se afirma es que hay una utilización individual de diferentes áreas cerebrales para realizar la misma función. Pero en paralelo a esto, las últimas descripciones, es un trabajo del año 2015, en el que se habla del mosaico. El cerebro como mosaico de características, tanto morfológicas, por lo tanto estructurales, como funcionales, de las etiquetadas de masculinas y femeninas. Cada cerebro individual es un mosaico de características diversas. Vamos a ver algunos tres ejemplitos de cómo se desmonta esos cerebros rosas y azules que todavía siguen publicándose, es decir, sigue habiendo investigaciones publicando sobre esas diferencias. Por ejemplo, hemos dicho que el comportamiento del cuidado de la prole era consustancial con las mujeres en nuestra especie. Bueno, pues ahí resulta que se han estudiado un tipo de roedores, las ratillas de pradera, y se ha visto que estas ratillas de pradera, que el macho y la hembra
cuida la prole, pero claro, ellos parten, el macho y la hembra, parten de diferentes experiencias previas respecto a sus crías. Las hembras parten con la experiencia del embarazo y los machos no parten con esa experiencia de embarazo. Sin embargo, los dos, una vez que nace la camada, realizan las mismas funciones para cuidar esa camada. Cada cerebro de cada uno de esta pareja tiene circuitos diferentes y utilizan moléculas diferentes para realizar la misma función. La vasopresina en el caso de los machos de esta especie y la oxitocina en el caso de las hembras. Otra de las habilidades que hemos comentado antes, las habilidades matemáticas, de razonamiento matemático, que todavía se sigue diciendo que son masculinas. Bueno, estas habilidades se están estudiando cada vez, se están haciendo cada vez más estudios y se han visto que las diferencias están desapareciendo y en este momento en países desarrollados son prácticamente inexistentes. Sin embargo, estas diferencias sí que existen en países con menos equidad de género. Estos son trabajos de neurociencia, pero teniendo en cuenta lo biopsicosocial. Bueno, pues, y luego, por tercer y último ejemplo, para desmontar estas diferencias, aparte de los factores que son imprevisibles, los mismos manuales que te describen algunas de esas diferencias, te ponen como ejemplo roedores, te hablan de activo por masculino, por defecto femenino, o sea, te lo escriben, pues tienen un capítulo que se suele titular, he elegido este de Erich Kandel, que es el Premio Nobel de Medicina del año 2000, Mecanismos celulares del aprendizaje y sustrato biológico de la individualidad. Es decir, que cada cerebro es único e irrepetible. Pero mi pregunta siguiente es, ¿hay que seguir estudiando diferencias? ¿Es positivo, beneficioso desde el punto de vista biomédico estudiar diferencias estructurales, genéticas, hormonales que afecten a nuestro cerebro? Pues yo creo que sí, pero teniendo en cuenta unas cuantas pautas, no como se está haciendo, se ha hecho hasta ahora y como aún en algunos casos se sigue haciendo. Es decir, para empezar, especificar el tipo de diferencias, si son permanentes o son ocasionales. La mayoría de las diferencias cerebrales, cuando se hace una experimentación, por ejemplo, un estrés dándole un pinchazo en el rabo a una rata, etcétera, las diferencias que se producen, que produce ese estrés, suelen ser ocasionales. Pero luego las conclusiones son de que las ratas hembras reaccionan de una manera y las ratas machos reaccionan de otra manera, pero para toda su vida no. Mientras dura ese estrés, no siempre. Luego hay que especificar el origen de esas diferencias, es decir, si realmente ese origen es biomédico, biológico, molecular, genético o simplemente ese origen es ambiental. Y ese, el origen ambiental está en la base y en el fundamento de un montón de estas diferencias. Lo que decía Simone de Beauvoir, no nacemos con cerebros de mujer, nos hacen, la educación nos hace esos cerebros de mujer o de hombre. Y luego hay que explicar bien esas diferencias, no dar por sentado, ya he descubierto esta diferencia, es público, se transmite ya a las poblaciones de futuros médicos y se queda establecida, y ya está. Bueno, mi última pregunta es, ¿por qué continúa todavía esta dicotomía sexual del cerebro cuando no hay realmente evidencias científicas que la soporten? Ni genéticas, ni hormonales, ni esta plasticidad neuronal, o sea, las ambientales, soportan esas diferencias. Bueno, pues para mí una primera causa de que esto se siga manteniendo así es la reproducción, es decir, cuerpos gestantes no gestantes, por lo tanto, cerebros sexuales de gestantes y de no gestantes.
La rentabilidad económica, es decir, esta para mí me parece una de las causas fundamentales, tristemente, hoy por hoy, dentro del mundo de la biomedicina. Porque se puede mantener el concepto de fragilidad cerebral femenina, porque tenemos un lío hormonal que necesitamos fármacos. Pero fármacos para nuestro ciclo fisiológico normal, como es la menstruación o la menopausia, si no, mirar ahí carteles, ¿no? Repercusiones de esta dicotomía sexual del cerebro, bueno, pues que se puedan mantener discursos jerarquizados y, vamos, que se puedan mantener, ¿no? Que se siguen manteniendo esos discursos jerarquizados, más o menos evolucionado, más grande, más pequeño. Obviamente, nosotras siempre somos las que salimos peor paradas en el uso del lenguaje cuando se refiere a nuestras capacidades o características o estructura, ¿eh? Un ejemplo en este sentido muy clásico, es deprimente según mi criterio, es cómo describen la menstruación en los libros, ya no de los manuales de medicina, sino en los libros de la ESO. Pues fijaros, prácticamente la menstruación, lo normal en esos libros de la ESO es el embarazo y lo excepcional es la menstruación. A ver, ¿cuántos embarazos de media tenemos las mujeres de este país? ¿O tienen? Bueno, pues resulta que sigue siendo excepcional. Esta menstruación, para buscar sus efectos fisiológicos y sus efectos beneficiosos, que los tiene, hay que recorrer varios manuales. No viene descrito todavía específicamente en ningún manual, ni de ginecología, ni de fisiología, ni de anatomía. Es como la menstruación es, o sea, nos describen, y estamos hablando de libros de la ESO y luego también en los libros de medicina, realmente somos mujeres como cuerpos reproductores que fallan cada mes. O sea, tenemos un fracaso mensual. Eso es el criterio con el que... Y el lenguaje que se asocia a la menstruación es siempre un lenguaje negativo. Muerte, desprendimiento, expulsión, degeneración, destrucción. Sin embargo, cuando se habla de la fecundación y por lo tanto de la reproducción, pues es mantener, producir, reproducir, madurar, preparar, albergar, nutrir. El lenguaje es muy importante y en este campo está totalmente, en el campo de la científico y biomédico, está totalmente sesgado y es discriminatorio, obviamente. Bueno, esas serían las repercusiones generales, esos discursos, ¿no?, jerarquizados y discriminatorios. Pero además hay repercusiones clínicas. En un estudio que se hizo en el año 2013, pues el 85% de los psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos, en nuestro país se administran a mujeres por esta fragilidad mental que tenemos. Y, por ejemplo, esta nota de prensa, el Prozac, que es un antidepresivo, se vende en Estados Unidos, bajo otro nombre, pero es el mismo producto, para el síndrome premenstrual. Es decir, necesitamos fármacos porque nuestro cerebro frágil, lábil, es decir, estamos siempre de los nervios, pues precisa protección hormonal o protección farmacológica. A mí la reflexión a que me lleva esto es que ser la alteridad, es decir, ser lo otro del modelo universal de ser humano que esta ciencia biomédica ha descrito, que es hombre de etnia caucásica, es decir, por lo tanto, blanco y heterosexual, ser la alteridad de este modelo, pues parece que enferma. Luego, ¿qué sería lo positivo de la diversidad? Que realmente, si una norma tiene la naturaleza, es la diversidad. Las normas dicotómicas son construcciones culturales en
el conocimiento biocientífico, ¿eh? O sea, en el mundo de las biociencias. Todo es diverso y mucho más diverso y complejo, desde luego, el cerebro. Muchísimas gracias, María José. Me parece que hace eco, gracias, por destronar a la neurona, que siempre me ha gustado esa idea que tú mantienes, por reivindicar la subalterna glía, pero sobre todo también por mostrarnos cómo se generan esos escenarios de eficacia de la diferencia sexual, ¿no? Es decir, cómo el discurso biomédico nos constantemente nos repite, reconstruye y reconsolida la diferencia, cuando en realidad esa coherencia científica no existe, ¿no? Es un paradigma que tiene que autosostenerse constantemente para poder mantener su eficacia argumentativa. Bueno, seguimos con las ponentes. Ahora intervendría Drenda Méndez, que también nos va a hablar de los cuerpos, pero de los cuerpos también en esa otra dicotomía que es la capacidad-discapacidad, desde su experiencia también investigadora en el dolor crónico, en la materialidad de esos dolores y la realidad que eso significa para las vidas de las personas que padecen esta situación, ¿no? Cuéntanos, Drenda, cuando quieras. Quisiera yo en mi intervención quizá pensar en voz alta con todos ustedes y que ustedes también piensen conmigo. No sé si me oyen, porque escucho más. Está muy bajito, si puedes subirle el volumen. No sé si ya me oyen más claro, un poquillo mejor. ¿Sí? Bueno, como les decía, quisiera pensar en voz alta con todos ustedes sobre lo que es un poco mi intervención, que se ha titulado Discapacitar los mundos. Y me gustaría hacerlo a partir de un poco hacer un recorrido a través de una historia. Entonces, vamos a ver si podemos sumergirnos a cómo discapacitar los mundos. Comienzo así. Existe un mundo de historias, como bien las compañeras ya lo comenzaron a comentar, y en él un poco de historia de un mundo. Y ese mundo es el que yo vengo a hablar, es el mundo de la discapacidad o de la diversidad funcional. El mundo de historias, como ya lo decía Rosa, tiene una coherencia narrativa a través de la construcción de un guión estructurado que se ha llamado normalidad. Este guión se ha ido redactando desde la implantación de la razón sexual moderna, que como ya advertiría Michel Foucault y un poco ya lo advertiría Sam también, tiene como actores principales sexos que coinciden y que colocan en dos categorías o en dos columnas. Entonces tenemos los binomios mujer-hombre, heterosexual-homosexual, capacidad y discapacidad, que serán los elementos del guión que instaurará un orden de sexo, clase, raza, capacidad y prácticas sexuales que se convertirán en las historias que finalmente van a narrar al mundo. Este mundo de historias no es otra cosa que la historia de un proyecto normativo único cargado de historicidad. Aquí pienso en la escritora feminista nigeriana Chimamanda Adichie, cuando hermosamente nos ha advertido del peligro de una sola historia. Ella nos dice, y voy a citarla textualmente, contar una sola historia de las cosas, un solo punto de vista, una sola idea de una sociedad o personas, nos lleva a crear estereotipos de ellas que no reflejan la realidad e incluso pueden ser causantes de exclusión o marginación de ciertos grupos sociales. Cierro la cita. Por tanto, el peligro de una sola historia es que esta historia vincula al poder y al saber, como ya también nos decía Foucault, e instaurando los regímenes de verdad y falsedad. Una sola historia, aquella con un guión único, instaurará la verdad de lo normal y, por consiguiente, de lo que es lo patológico. La discapacidad como patología entra a esta historia que estoy contando cuando la medicina se convierte en el principal narrador de la modernidad. Su historia de saber-poder narrará un tipo de cuerpo, un tipo de salud y un tipo de enfermedad desde un solo punto de vista que tendrá siempre a lo que es más perfecto, a lo que se puede curar, a lo que se puede rehabilitar. Y así, el mundo de historia se construirá bajo la ficción de que hay solamente una sola historia, aquella que es estática, inmutable, universal, perpetua y esencial, y esa historia pues es la historia de la normalidad. El peligro entonces de una sola historia es que deja a los que esta historia no narra vulnerables,
la discapacidad es una historia que no ha tenido la oportunidad de contar la suya, porque al ser contada por otros, se ha reducido a simples cuentos, reduciendo la dignidad de sus protagonistas y desposeyéndolas de la capacidad de narrarse, y con ellos proveer de una historia al mundo. Como nos dice Donna Haraway, y voy a citarla, importa qué historias contamos para contar otras historias, importa qué pensamientos piensan pensamientos, importa qué conocimientos conocen otros conocimientos, cierro cita. Por eso es que para discapacitar el mundo necesitamos otro tipo de saberes y otros tipos de pensamientos emancipados del mundo de la única historia, en donde haya protagonistas distintos, cuerpos distintos, movimientos distintos, temporalidades distintas, eficiencias distintas, productividades distintas. Entonces yo creo que necesitamos otro tipo de canciones, de ritmos, de bailes, de poemas, que establezcan otras relacionalidades que amplíen los márgenes de lo que aún nos queda por saber. Necesitamos ir más allá de dicotomías y explorar la presencia simultánea de lo mismo diferente. Esta posible dirección permite la creación de otros mundos posibles, o como dirían las mujeres zapatistas, un mundo en donde quepan otros mundos. Pero quizá podríamos ir más allá, ya que la identidad y la cultura de la discapacidad agrega lo que en los estudios críticos de la discapacidad denominamos como cosmología de la discapacidad, es decir, otras dimensiones que nos ofrecen a entender la discapacidad o la diversidad funcional como una cosmología de vida que puede enseñarnos a habitar el mundo de otra manera. Ir hacia una cosmología de la discapacidad es ver cómo los cuerpos diferentes desarman multitudes y cosmos. Como menciona hermosamente la escritora estadounidense Anne Boyer, cuando dice, cuando un conducto lacrimal izquierdo no funciona, un nuevo universo. Un folículo capilar moribundo, un nuevo sistema solar. Ese nervio que termina en el cuarto dedo del pie, una nueva estrella a punto de estallar. Así es la cosmología de la discapacidad, historias de genialidades de los cuerpos que han aprendido a crear otros mundos dentro de la historia única. La cosmología de la discapacidad permite entonces permite historias que no alimentan una sola historia, sino que la multiplican. La cosmología de la discapacidad permite dejar atrás el pensamiento universal encajonado en una sola historia y comprometernos con las posibilidades más modestas que nos ofrecen las historias que dan paso a la recuperación parcial, porque no van a ser de la historia una generalización. Debemos escuchar los pequeños detalles que nos ofrecen las historias de otros mundos y ver cómo se van entrelazando las historias para configurar una realidad y no otra. Pequeñas historias que permiten facultar y humanizarnos, rompiendo con un único relato de cómo funciona el cuerpo y desviarnos, siguiendo a Sara Ahmed, a no escuchar las historias convencionales, sino abrirnos a una política de la desorientación, es decir, una política que coloca otras historias a nuestro alcance. Quizá la llegada de la COVID-19 y las secuelas de la salud que ha dejado en las personas que le han sobrevivido nos recuerde que los mundos se entrelazan continuamente y que aquella historia única de normalidad que alguna vez nos habían contado podría ya no ser la nuestra. Que la enfermedad y la salud, la capacidad y la discapacidad se han convertido en mundo de una misma cosmología y que nos queda todavía por aprender cómo va a ser el mundo que vamos a vivir a partir de ahora. Quizá, si sabemos escuchar otras historias, podemos aprender de la cosmología de la discapacidad para habitar de otra manera el mundo que se ha convertido simplemente ya en otro. Quizá debemos aprender a escapar del peligro de una sola historia si queremos sobrevivir a este mundo. Pero bueno, quizá esa ya es otra historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Edreda. Muy emocionante el planteamiento. Nos abre a la posibilidad también de romper con la dicotomía de la historia-mundo, ¿no? El mundo como materialidad, pero también la forma de narrarlo y sobre todo enlaza muy bien en estos mundos que estamos entrelazando frente a esos binarismos encadenados, la intervención de Laura Fernández respecto a un mundo más animal. ¿Qué nos cuentas, Laura, respecto a tu propuesta? Bueno, muchas gracias, Rosa, por la presentación. Voy a poner un pequeño PowerPoint que tengo preparado. A ver. A ver si puede, un momentito. Ahora sí. Vale, ¿veis bien?
¿Se ve? Yo nos veo. Entonces, si alguien me puede conectar. Sí, se ve perfectamente. Gracias. Estupendo, muchas gracias. Vale, pues hilando con todo lo que ya ha ido saliendo en la mesa redonda de hoy y bueno, retomando bastantes de los conceptos que ya habéis explicado, pues voy a un poco plantear las limitaciones que tiene también este planteamiento binario cuando pensamos el binario humano-animal. Bueno, para comenzar me gustaría decir que el binario humano-animal es una ficción, es decir, es una construcción histórica, social y cultural. ¿A qué me refiero con que es una ficción? Por ejemplo, si analizamos o si pensamos en nuestra especie Homo sapiens sapiens desde un punto de vista de la antropología biológica, ¿no? Y digamos, siguiendo un poco esta idea que también luego podríamos criticar de la taxonomía y la clasificación de seres, ¿no? Pues los seres humanos somos una especie primate más entre 377 especies, ¿no? Y sin embargo, nos presentamos a nosotros mismos como fuera de esa animalidad, ¿no? Nos erigimos como, bueno, por un lado estamos nosotros los humanos y después está todo el reino animal, que dentro de esa categoría o de ese concepto estaríamos hablando de miles de millones de especies totalmente plurales y diversas, ¿no? Que van desde un caracol hasta una vaca, un pez o una estrella de mar, entre otros, ¿no? Como toda esa diversidad y toda esa pluralidad la acotamos dentro de la categoría animal y, sin embargo, como especie, como que nos proyectamos fuera de esa identidad animal. Cuando realmente, si nos basamos en las características comunes, podemos decir que somos también animales, ¿no? Como humanas. Pero bueno, lo que yo me pregunto cuando examino el binario humano-animal es: ¿qué es lo que ha hecho? O sea, ¿cuáles son las características que hemos otorgado a la humanidad que nos han permitido, o sea, que le han dado a esa diferencia un carácter de superioridad? Y entonces, de esto, para entender esta superioridad, no nos basamos en categorías que pueden ser particulares de nuestra especie, como por ejemplo la pigmentación o la sudoración. Eso no nos hace superiores a otros animales, ¿no? Pero entonces me pregunto, como para entender esto, creo que hay que hacernos la pregunta de qué significa ser humano o qué se considera ser humano, ¿no? Entonces voy a nuestra querida Real Academia Española y buscando el significado de humano o humana, podemos encontrar cuatro acepciones. Aquí he puesto solo las tres que más me interesaban para el día de hoy. Y bueno, pues lo define como dicho de un ser que tiene naturaleza de hombre, ser racional. Para referirse al conjunto de los hombres. Luego dice, perteneciente o relativo al hombre, ser racional de nuevo. Y propio del hombre, ser racional. Entonces, bueno, esta definición ya solo como a día de hoy, porque la captura de pantalla es de esta mañana, es enunciada la categoría de humanidad, creo que arroja mucha luz sobre estas raíces de esa dominación, de ese poder sobre el que nos hemos erigido frente a otros animales, ¿no? Aquí directamente la categoría humano se presenta como un universal masculino, ¿no? Que obviamente ni siquiera da espacio a otras posibilidades de género, a otras identidades de género, y se caracteriza sobre todo por la racionalidad, ¿no? como argumento central, como distinción frente a otros animales. Aquí tenemos, por tanto, algunos binarios, ¿no? He puesto arriba del todo el binario humano-animal, pero digamos que se agrupan las categorías que se asocian a lo humano con las que se asocian a lo animal. Lo humano siempre ha estado del lado de la razón, de la cultura, también de una masculinidad muy concreta, muy particular, que se basa también en el dominio, ¿no? Occidente también es un relato, digamos, la propia humanidad como constructo es también colonial, ¿no? Y por tanto, la humanidad que genera la definición que hemos leído anteriormente, es también blanca en ese sentido, ¿no? Como bien decía Dresdo, también es funcional, tiene un determinado tipo de cuerpo. Por ejemplo, también pongo el binario gordo-delgado en el sentido de que la delgadez refleja en nuestro sistema, es como la encarnación de esos valores de racionalidad, de control, de autocontrol, ¿no? De salud, pero un entendimiento de la salud muy determinado, muy cerrado. Y, por supuesto, también tenemos el binario
el binario heterosexual y todo lo que sale de esa norma, ¿no? Y entonces, lo que yo voy a defender un poco en mi trabajo y en esta presentación es que lo animal, la animalidad como constructo, es una de las raíces de todas las opresiones, ¿no? Y por eso, una forma en que podemos detectar esto muy fácilmente es como todos los diferentes sujetos oprimidos, personas oprimidas, cuando se les quiere menospreciar, cuando se les quiere inferiorizar, lo que se tiende a hacer es animalizarles, atribuirles características de animalidad y, por tanto, se les deshumaniza en cuanto a que se les expulsa de cierto concepto de humanidad. Pero como vamos a ver, pues, aunque las que estamos aquí pertenecemos a la especie Homo sapiens sapiens, probablemente no todos somos tan humanos como es la definición de la RAE, ¿no? Porque ese relato de lo que es la humanidad es un relato que es antropocéntrico en el sentido de que ese binario lo construye un ser humano, pero además es un ser humano muy particular y muy concreto, ¿no? Es un ser humano cisgénero masculino, blanco, funcional, heteronormativo, con un cuerpo determinado, etcétera, ¿no? Y pienso la funcionalidad también en el marco de este sistema capitalista, ¿no? Como mencionabais, también el tema de la productividad y demás, creo que es central. Y bueno, esta imagen me parecía interesante, obviamente es una representación bastante limitada, pero tiene que ver con esta estructura jerárquica, ¿no? En la que este sujeto hegemónico, por llamarlo de alguna manera, está por encima de otros muchos individuos, ¿no? Humanos o no humanos. Aquí simplemente la parte humana, digamos, la parte de dominación o de poder dentro de la especie humana se representa de forma muy simplista, ¿no? No se hacen diferenciaciones, pues eso, por tema de racialización, por tema de funcionalidad, incluso se presenta a lo que podemos considerar hombre y mujer de una forma muy binaria y muy estereotipada. Pero bueno, me servía como para ejemplificar cómo incluso en esa jerarquía hay ciertos animales que están más arriba y otros animales no humanos que son considerados menos válidos. Y esa propia consideración tiene mucho que ver o parte desde las propias características humanas, ¿no? Los mamíferos están por encima de las aves, de los peces, de los insectos, etcétera, incluso del resto del mundo natural vivo, ¿no? Que no se entiende, como son las plantas, los hongos, etcétera. En resumen, como bien comentaba, para mí la animalidad es, por tanto, una otredad radical, una forma desde ese yo, que es ese sujeto hegemónico, los animales son radicalmente un otro, ¿no? Un otro corporalmente distinto, efectivamente distinto, diferente y además muy plural, porque un punto de vista de una rana va a ser muy diferente del punto de vista o de la experiencia emocional o de la cultura o de otras miles de atributos que podemos dar a diferentes especies e individuos no humanos, ¿no? Entonces, ese estatus de otredad, esa idea de que alguien es un otro y que es diferente, por tanto, es la que perpetúa y legitima la explotación y el exterminio, finalmente, ¿no? La explotación, el dominio, el uso y, finalmente, el asesinato, ¿no? De quien es considerado otro, para, como es claramente en esta sociedad, por ejemplo, el hecho de que los otros animales sean considerados propiedades. Su estatus en nuestro sistema antropocéntrico especista es de propiedades. Incluso los animales más cercanos con quienes convivimos en la práctica y a nivel legal son una propiedad de un humano, ¿no? Y al final su bienestar y su dignidad, el respeto que reciban va a estar supeditado a los deseos y las necesidades de los humanos que elijan sobre su vida, ¿no? Esto ya si no nos metemos en otros ámbitos de explotación, de estar dentro de industrias de explotación. Y bueno, para irnos un poco más a lo positivo, pues me planteaba qué posibilidades tendríamos al romper este esquema binario y bueno, para mí se abren unas posibilidades enormes, ¿no? Que recuperando también, como bien citaba Dresda, la idea zapatista de un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? O el concepto de Arturo Escobar de pluriversos, ¿no? Rompiendo ese relato normativo único de cómo es el mundo, de cómo tiene que ser el mundo, tal y como lo conocemos, es decir, ¿cómo es este mundo si lo pensamos desde unos cuerpos y unas formas de habitar que ni siquiera son necesariamente humanas? Y que dentro de lo humano, además, de lo animal humano, si queremos decirlo de alguna manera, para reivindicar también esa animalidad, pues hay una diversidad muy amplia y muy infinita, ¿no? Y entonces, bueno, para mí
esta ruptura implicaría un proyecto relacional que sea antiespecista, que se haga cargo de ese estatus de superioridad y de dominación que hemos adquirido y sea crítico a su vez con todos los sistemas de opresión y cómo se fundamentan en ese, en esa distinción binaria, ¿no? Que daña y que perjudica a muchos cuerpos por no pertenecer a cierta norma. Y bueno, para terminar, pienso que la animalidad, ¿no?, nos da pie a pensar, nos impulsa a reflexionar y a transformar el mundo en que habitamos, ¿no?, recuperando, por ejemplo, la idea de la historia desde abajo. El historiador Jason Rival habla de cómo los animales no humanos son parte de la clase trabajadora y recupera cómo su rol como trabajadores ultraexplotados, ¿no?, no remunerados, ha tenido un rol fundamental para la construcción y la permanencia del sistema capitalista, en la línea de teorías como la de Silvia Federici, ¿no?, que habla del trabajo feminizado, de cuidados, no remunerado, históricamente asignado a las mujeres también, o cómo la animalidad también nos invita a pensar una posibilidad de reexistencia y de resistencia a la vez con ese doble juego en común, ¿no?, desde una empatía enredada, como diría Lori Gruen, ¿no?, desde vernos diferentes pero con esa animalidad común. Y a su vez, voy a plantear, porque esto sería como otro tema mucho más amplio, cómo esta animalidad común tendría que ser también, para ser realmente subversiva y, cuestionadora de los binarios, debería poder valorar lo animal sin hacerlo desde lo humano. Es decir, si yo digo, yo soy Laura y soy un animal, ¿no?, y digo, también tengo tanto valor como una gata con la que puedo convivir, habría que valorar a cada individuo animal no humano desde su propia animalidad y no desde que yo como humana me bajo de ese pedestal y, por tanto, como yo también soy animal, los otros animales también los incluimos, ¿no? Bueno, este último giro, digamos, ha sido algo que he leído hace no tanto y me ha roto también bastante mis esquemas. Yo os invito a leer, que son AFCO y SILCO, son dos teóricas decoloniales afroestadounidenses que plantean como parte de la lucha decolonial y antirracista la reivindicación de la animalidad, pero desde un lugar de diversidad y de diferencia radical, ¿no?, legítima, reconocida, que no uniformice, sino al contrario, que aprecie justamente todas esas diferencias. Y bueno, por eso os ponía esta imagen, que me gusta mucho la pancarta, porque me parece que va muy en línea con esta ruptura de esta idea de un mundo cerrado, normativo, concreto, ¿no?, hecho a medida de un solo sujeto, sino que somos muchas, muy plurales, ¿no? Y si lo pensamos también desde los otros animales, pues eso, ¿no? Este mundo tiene grandes voces y no todas son humanas. Entonces, quizá tenemos que agudizar un poco más esos sentidos para poder apreciar también esas voces y esas otras formas de estar, de nadar, de reptar, etcétera, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Si ha quedado también alguna duda, me podéis escribir a mi correo si no os da tiempo a abordarlo en la mesa. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación, porque ha sido para mí un placer, la verdad, estoy muy contenta.